Pero a las 7:49 minutos ya tenemos nuestra línea Andrés Padilla Ávila, quien es candidato a la alcaldía del municipio de Arauca y quien se inscribió el pasado 29 de julio, o sea, el día sábado, se inscribió ante la registraduría. Andrés, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a la agenda informativa y sobre todo a la sección La Clave Política. Claro que sí, Carlos, buenos días para usted, para todas las personas que nos escuchan en este prestigioso medio digital, y saludar a todos los araucanos e invitarlos a participar de esta fiesta democrática, una fiesta en la que prevalezcan las ideas, en la que prevalezca el amor por Arauca y recordar que Arauca se renueva. Bueno, Andrés, usted es una persona joven, estuvo en el Consejo Municipal, renunció y hoy toma la decisión de aspirar a la alcaldía de Arauca. ¿Por qué toma esta decisión, Andrés? Carlos, es una decisión que tomamos hace 8 años, cuando aspiramos la primera vez al Consejo del municipio de Arauca. Hemos venido trabajando para eso, hemos venido construyendo esta candidatura a la alcaldía del municipio de Arauca. Y todo esto ha surgido porque siempre he sido un fiel defensor de los nuevos liderazgos en el departamento de Arauca y soy un convencido de que esas nuevas personas, como el caso mío en este momento, debemos ingresar cada vez más en estos espacios y llegar a aportarle a nuestro municipio, a nuestro departamento. Hoy nuestro municipio no pasa por su mejor momento y creo que ha llegado la hora de que podamos nosotros aportarle con ese conocimiento administrativo, con ese conocimiento que hemos adquirido con las comunidades en estos 8 años que nos ha permitido el Consejo del Municipio de Arauca. Bueno, Andrés, usted aspira por Cambio Radical y ya tienen la lista al Consejo, también a la Asamblea, pero ¿ustedes hasta el momento no tienen ningún tipo de alianza con algún candidato a la gobernación? No, señor Carlos, no, señor. Nosotros no tenemos alianza alguna con candidatos a la gobernación. Hemos hablado con varios candidatos, pero hemos tomado la decisión hasta el momento de dejar la gente libre. Tome la mejor decisión a la gobernación de Arauca para poder fortalecer mucho más la candidatura de nosotros a la alcaldía. Nosotros somos una candidatura diversa, en la que hay diferentes posiciones y pensamientos políticos, y debido a ello, por eso vamos a dejar en libertad que la gente decida lo mejor para este departamento. Andrés, ¿cómo ve usted o su opinión sobre que es la primera vez en la historia que yo recuerde que se inscriben 12 candidatos a la alcaldía de Arauca? No, a mí esto, la verdad, me genera mucha felicidad. Esto me genera confianza y garantía, vuelvo y lo repito, en que en la fiesta democrática haya muchas hojas de vida donde los araucanos puedan escoger a la mejor para que lleve los destinos de este municipio durante los próximos 4 años, del 2024 al 2027. Mientras nosotros tengamos más garantías como electores y mientras nosotros los candidatos podamos ofrecer una mayor gama de propuestas serias, realizables y cumplibles para este municipio, la gente va a tener mucho más que escoger y vamos a darle la seguridad de que van a tener un buen alcalde durante esos próximos 4 años. Andrés, algo que preocupa en Arauca es el tema de la inseguridad que se está viviendo. De pronto usted pues tiene en su plan de gobierno algo para mejorar la seguridad. Claro que sí, Carlos. Nosotros hemos hablado de que la seguridad es un eje fundamental dentro de nuestro plan de gobierno, dentro de los 3 ejes que tenemos. Vamos a manejar una seguridad comunitaria integral en la que la comunidad va a jugar un papel fundamental y necesitamos recuperar esa confianza en las instituciones, pero para eso las instituciones tienen que dar su brazo a torcer y trabajar de la mano con la comunidad. La primera orden que daré de la mano de Dios y de la mano de la gente como alcalde del municipio de Arauca
una vez de mi discurso de posesión, será exigirle al comandante de la estación de policía de Arauca que garantice la libre locomoción de todos los araucanos. Nosotros no podemos seguir permitiendo, como primera autoridad del municipio de Arauca, que las fuerzas militares y las fuerzas policivas en las horas de la noche se encierren en sus cuarteles y dejen la sensación de inseguridad a todos los araucanos, que ellos sí duermen muy seguros y nosotros, que no tenemos armas, no tenemos quien nos proteja y solamente estemos amparados bajo la voluntad divina de Dios de que nos proteja. No podemos seguir vendiendo esa percepción. La policía tiene que ser una policía protectora, no una policía restrictiva, y debe garantizarle la seguridad a todos los araucanos. Andrés, le paso al tema cultural. En esta campaña, pues nosotros aquí hemos tomado la decisión de hacerle esa pregunta siempre a todos los candidatos. ¿Qué va a pasar con Arauca, que es el único municipio de los 7 del departamento que no tiene un escenario para hacer la parte cultural? Un ejemplo, o sea, en Arauca no podemos seguir haciendo la fiesta Santa Bárbara de Arauca en la plazoleta de la alcaldía. O sea, ¿qué se va a hacer en materia cultural para gestionar recursos para poder hacer un buen escenario cultural? Mire, Carlos, yo lo he venido hablando de las primeras reuniones que tuve, las tuve con los principales gestores culturales de este municipio. Ellos han venido pidiendo primeramente una casa de la cultura, porque el municipio capital, lamentablemente, es el único municipio del departamento de Arauca que no cuenta con una casa de la cultura. Todos sabemos que el municipio tiene unas infraestructuras que en este momento no está utilizando a cabalidad. Una de ellas es el Centro Experimental Piloto, que tiene una ocupación de un 30% no más. Sabemos que donde hoy funciona la biblioteca del municipio de Arauca, ese sitio va a ser desocupado, porque dentro de pocos meses se va a inaugurar la nueva biblioteca municipal. Y lo que haremos es, en uno de estos sitios, crear y garantizar el funcionamiento de la Casa de la Cultura. Sabemos que tenemos limitaciones en los recursos, pero siempre que se quieran hacer las cosas, se pueden hacer. Todo no se hace con el dinero, y acá lo que necesitamos es sentido de pertenencia y voluntad de hacer las cosas por Arauca. En cuanto a los escenarios, si bien está claro que no podemos seguir haciendo las fiestas en la plazoleta del municipio de Arauca, en la alcaldía, debemos garantizarle que vamos a hacer una fiesta de calidad, y acá tenemos varios escenarios donde se pueden realizar estas fiestas, como el velódromo del municipio de Arauca, como la cancha Las Corocoras, y podemos hacer unas fiestas como se hacían antiguamente, en las que se dividía por sectores culturales y se dividía por comunas, para que la gente pueda acceder más fácilmente a estos eventos culturales y pueda haber una mayor distribución de los recursos y se pueda dinamizar mucho más la economía. Bueno, Andrés, mientras conseguimos los recursos cofinanciando con el nivel nacional para poder hacer un escenario cultural en el municipio como se lo merece, para que todos los araucanos nos volvamos a regocijar en unas fiestas patronales de Arauca, cómodamente garantizándoles la seguridad y garantizando la realización de estos eventos de una buena manera. Bueno, Andrés Padilla, candidato a la alcaldía, muchas gracias por aceptar la invitación durante estos programas que lo vamos a tener más adelante, para conocer su programa de gobierno, para conocer otros beneficios que tendrá Arauca si llega a ser alcalde de la capital araucana. Claro que sí, Carlos. Agradecerle a usted, invitar a toda la comunidad de Arauca de que le den la oportunidad a un joven araucano que se ha venido preparando para ser el alcalde de esta localidad, que ha estudiado, que a hoy le puede dar la seguridad jurídica a los araucanos de que va a poder gobernar durante los 4 años y que va a poder trabajar de la mano de ellos y con ellos. Este va a ser el gobierno de la gente y para la gente, Carlos. Bueno, muchas gracias al candidato a la alcaldía de Arauca, Andrés Padilla Ávila, quien nos entregaba a esta hora de la mañana hablando sobre su inscripción a la alcaldía de Arauca por el partido Cambio Radical. Son las 7 de la mañana y 59 minutos. Hemos llegado al final de la sesión La Clave Política.